Lances confirmó los nuevos montos de la asignación universal por hijo para septiembre de 2024. Los mismos incluyen un 4,03% de aumento por movilidad considerando la inflación de julio pasado. La AUH OH será de 84.275 pesos por menor de 18 años de edad. No obstante, el gobierno retendrá un 20% liquidando 67.420 pesos directamente. Los 16.855 pesos descontados se acumularán hasta el próximo año. En el caso de hijos con discapacidad, el nuevo monto será de 274.422 pesos, 54.884.40 pesos retenidos y 219.537.60 pesos directos. ANSES paga un adicional a los habitantes de la llamada Zona 1. La misma está conformada por el Partido Bonaerense de Patagones y las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cabe señalar que el organismo previsional no liquida el plus por zona desfavorable a quienes cobran por mercado pago.